Hello, I'm Richard Moore. Hola, soy Richard Moore y estoy aquí para hablarles acerca de la contaminación ambiental, sobre los peligros que impactan especialmente a las personas de bajos recursos, a la clase trabajadora, a la gente de color, a los americanos nativos, donde vivimos, donde trabajamos y jugamos. Vivimos en comunidades donde el aire no es seguro para respirar, el agua no es segura para tomar y el suelo no es seguro para tocar. Nuestros vecindarios son contaminados por fábricas, refinerías, desechos, aguas residuales, vellenos sanitarios y muchas otras fuentes. Es frustrante. A menudo, la gente comprometida siente que no hay nada que puedan hacer para proteger la salud de sus familias. Estamos aquí para probar que eso está equivocado y también para mostrarles que hay muchas herramientas disponibles que pueden utilizar, sin abogados, para entrar en acción, para hacer de su medio ambiente un lugar mucho más seguro. Así es como empezó el movimiento de justicia medioambiental. En los años 70 y 80, aquellos de nosotros que sufrimos por la contaminación, nos unimos para hacer frente a la contaminación que afectaba desproporcionadamente a los latinos, a los americanos nativos, a los afroamericanos, a los isleños asiáticos del Pacífico y a las comunidades de más bajos recursos. Hoy día, hay leyes aprobadas por el Congreso para proteger a toda la gente. Herramientas que pueden ser utilizadas para beneficiar a las comunidades. Herramientas que protegen a los recursos naturales vitales, como el Acta del Aire Puro, el Acta de Agua Potable y el Acta de Agua Limpia. Herramientas que otorgan el derecho a participar en la toma de decisiones gubernamentales, como el Acta de Libertad de Información y el Acta de Derecho a Conocer de la Comunidad. Herramientas para afrontar problemas de contaminación que ya existen, como el Acta de Conservación y Recuperación de Recursos y el Superfondo. Estas leyes no son perfectas, pero cuando la gente preocupada por la contaminación se informa acerca de ellas, pueden usarlas como herramientas para beneficiar a sus comunidades. Vamos a mostrarles cómo personas igual a ustedes han hecho de sus hogares lugares más saludables al usar las leyes medioambientales para combatir la contaminación. También podemos proporcionarle esta guía para la utilización de leyes existentes para su protección. Este libro explica cómo usted puede traer justicia ambiental a su vecindario. No es un proceso sencillo, pero como podrá ver, es posible. Oye, me da miedo, porque existe la posibilidad de que un día, cuando estoy haciendo deporte o montando bicicleta con mis amigos, me desmaye por un ataque de asma. Jamel Thompson es un adolescente activo. A menudo lo encontrarán jugando básquetbol con sus amigos bajo el sol de Atlanta. Es difícil creer que él y varios en su grupo sufran de asma. Ahora que veo que muchos de mis amigos tienen asma, no me siento tan aislado. Siento que pertenezco al grupo como todos los demás. Actualmente, un 33% de los niños afroamericanos son diagnosticados con asma. Esto tiene mucho que ver con el medio ambiente donde viven estos niños, con las comunidades y vecindarios en que viven. Jamel vive en una comunidad con uno de los peores niveles de contaminación del aire en Norteamérica. Atlanta, una de las ciudades de mayor crecimiento en todo el mundo, con carreteras en continua expansión, regularmente no alcanza los niveles de ozono aceptables bajo el Acta de Aire Puro. El transporte es un factor determinante para el problema de calidad de aire en Atlanta y para los problemas respiratorios de los habitantes urbanos. Sí, el lazo ambiental es extremadamente fuerte, incluso en niños saludables jugando al aire libre. Estos niños que son saludables tienen un mayor riesgo de desarrollar asma con el paso del tiempo si continúan jugando afuera en lugares de altos niveles de ozono. Estaba fuera paseando bien temprano, tratando de explorar el vecindario. Me desmayé cuando llegué a la plaza de compras de la avenida Cleveland, donde pasan todos los autos. A Flora Tommy le gusta salir y caminar por su vecindario. Ella es los ojos y oídos de su comunidad en Atlanta del Sur, pero a menudo, por su asma, la contaminación del aire la mantiene en casa. Aprendí a quedarme adentro cuando al salir sentía que no podía respirar. Así es entonces como de alguna manera aprendí a planificar mi día.
La frustración con relación a la calidad del aire llevó a Flor a buscar una solución. Ella convenció a algunos vecinos a unirse al Comité de Organización del Sur para Justicia Económica y Social. Con la meta de aire más puro, el grupo inició una campaña para persuadir a la Autoridad de Transporte Público de Atlanta, MARTA, que redujera la contaminación causada por los autobuses atravesando sus vecindarios. Los buses que operaban fuera de la terminal de buses Hamilton fueron uno de los primeros objetivos. La terminal de autobuses Hamilton fue elegida porque tiene los autobuses más viejos. Todos funcionan con diésel. Entonces, son los autobuses más sucios y con más contaminación en las rutas por donde pasan, las cuales son básicamente comunidades de gente de bajos recursos, gente de color. Ellos están recibiendo el aire más contaminado. Después de que les expliqué la desigualdad en los diferentes sectores de la ciudad, tanto en relación a la provisión de servicio como a la calidad del mismo, y los llevé a constatar, todos percibieron cuán injustamente estábamos siendo tratados. Asegurarnos de tener un conjunto único de leyes y no crear uno para la gente influyente de los suburbios y otro diferente para la gente pobre de la ciudad. De eso se trata la equidad de tránsito y de eso se trata la justicia ambiental. MARTA maneja más de 700 autobuses en Atlanta, pero los más nuevos y limpios que funcionan con GNC, el gas natural comprimido, están concentrados en la parte norte de la ciudad. Los autobuses más viejos que funcionan con diésel transitan las áreas urbanas de bajos recursos en el lado sur de la ciudad. El Comité de Organización del Sur, con la ayuda de ciudadanos como Flora, está luchando contra esa desigualdad, utilizando leyes ambientales como el Acta Nacional de Políticas Medioambientales y el Acta de Libertad de Información. En el fondo tenía que ver con explicarle a la gente lo que eran las leyes ambientales y decir, bueno, unamos a las personas que tienen el problema con las organizaciones sin lucro que realmente pueden documentar la situación y después abogar ante el directorio de MARTA. Y de a poco empezamos a ver más gente hablando acerca de los problemas ambientales. Fueron habitantes de la ciudad, capacitándose a nivel comunitario. Cuando la gente se da cuenta de que tiene el potencial para cambiar las cosas y que tiene un poder que no utiliza, cuando trabaja en conjunto y se apoya mutuamente, con fuerza y poder, puede lograr cambios. Enseñarles esto recae bajo la legislación ICE-T y la T21, donde uno como ciudadano puede ver el problema y decir, estos son los pasos que debería estar tomando para afrontar eso. Tenemos una nueva acta de aire limpio. Y si podemos asegurar que se cumpla lo que está ahí, haría mucho para prevenir problemas de salud por contaminación del aire. Cuando el público insiste en que los programas de transporte cumplan como requisito con el acta de aire limpio, normalmente entramos en acción y obtenemos resultados. Como resultado, MARTA compró autobuses de diésel más nuevos y limpios para la terminal de buses Hamilton. Al momento tenemos 10 autobuses bajos en emisiones y otros 40 han sido pedidos. Cuando el fabricante los produzca, estarán aquí. MARTA tiene planes para construir una terminal GNC de autobuses como esta que reemplace la terminal de diésel Hamilton, que por el momento trabaja con los autobuses que atraviesan los vecindarios de la ciudad hacia el sur. Estamos construyendo una nueva terminal que alojará una flota de 250 autobuses GNC. Podremos llenar los tanques de nuestra flota y también los de clientes exteriores, que también sirven a la comunidad, así ayudando a la comunidad con el acta de aire puro. Estamos proveyendo combustible limpio para clientes de la comunidad, como ya estamos haciendo con Emory y la Georgia Tech en otra facilidad. Cuando el público las entiende, las leyes dirigen hacia lo que se puede hacer y lo que se puede usar para obtener justicia y equidad. Si vamos a solucionar los problemas de aire existentes, necesitamos que la gente nos diga cuáles son los problemas para poder encontrar soluciones. Tenemos algunas de las soluciones, pero no todas. Y hasta que tengamos ese diálogo y discusión, nunca vamos a encontrar una solución. Oh.
No se nos permitía sentarnos a la mesa. Queríamos saber cómo esto nos afectaba. Vivo ahí hasta el día de hoy. Todos sentíamos que los que estaban elaborando las políticas a nivel local, a nivel nacional y a nivel estatal estaban ignorando el problema. El agua era el problema en Tucson del Sur. Agua subterránea contaminada por químicos volátiles como TCE, tricloroetileno, usados para construir sistemas de misiles aéreos. Estos químicos penetraban el suelo y se mezclaban con el agua subterránea en un área industrial en los alrededores del aeropuerto de Tucson, contaminando así una gran cantidad de agua subterránea y la principal fuente de agua potable para el sudoeste de Tucson. Una de nuestras prioridades principales es asegurarnos de que el agua que proveemos a nuestros clientes alcance los niveles establecidos por el Acta Federal de Agua Potable Segura. Y cuando encontramos algo que podría violar eso, inmediatamente cerramos pozos y empezamos a proveer agua a esas áreas de fuentes alternativas. Los pozos fueron cerrados, el agua potable fue bombeada de otras áreas y el área del Aeropuerto Internacional de Tucson fue declarado un sitio superfondo federal, con limpieza por parte de los responsables, supervisada por la Agencia de Protección Medioambiental. Cuando el lado sur fue declarado un sitio superfondo, empezamos a reunir información sobre las leyes. Rose Agustín y sus vecinos vivían con problemas de contaminación del agua subterránea. Ellos formaron un grupo, Ciudadanos de Tucson por un Medio Ambiente Limpio, para asegurarse de que la limpieza fuera hecha de manera correcta. Entonces, nosotros conseguimos ser una voz del proceso. No fue fácil, fue trabajo bastante duro. El grupo de Rose también buscó ayuda de la Red del Sudoeste para Justicia Económica y Medioambiental. La asistencia llegó con Richard Moore. Una de las primeras cosas que se nos pidió cuando creamos nuestra estrategia fue traer representantes del EPA a Tucson para reunirse con los residentes de las comunidades y para hacer un recorrido por la comunidad viendo personalmente algunos de los impactos que había causado la contaminación del agua. Todo el problema de la contaminación del TCE es la injusticia. Son problemas difíciles y una vez que uno pierde la confianza de sus clientes, es increíble lo difícil que es recuperarlo. Empezamos a realizar talleres sobre RCRA, acerca de lo que deberían estar haciendo con la ley ambiental, desde una posición como refuerzo y otros factores que iban con RCRA. Solicitamos una subvención de asistencia técnica para emplear un asesor que revisara todo el material. El material que obtuvimos del gobierno solo lo podía leer un científico. Necesitábamos a alguien que pudiera descifrar toda esa información y hacerla entendible a la comunidad. Fue la EPA quien nos dijo que estaban disponibles estas subvenciones y nosotros las solicitamos. Alcanzamos grandes, grandes logros al juntar gente y unirla con otras organizaciones. Y después, utilizar combinaciones de leyes con lo que está ocurriendo en la comunidad. Esta transmisión, por ejemplo, está mala, de los flashes. La gente, trabajando en conjunto, logró muchas cosas en Tucson. Pararon la construcción de un desagüe a través de un distrito comercial en el lado sur. Iban a construir el desagüe a través de la Avenida 12. Era para transportar agua contaminada. La gente de los negocios no quería que el desagüe pasara por la calle. Todos estaban muy asustados con el TCE y los químicos que hay en esa agua. Si el desagüe se rompiera, si esa tubería explotara, acabaría con la actividad comercial del área. La gente, al unirse, puede lograr cambios. En ocasiones queremos hacerlo nosotros mismos, pero nadie nos escucha. Uno debe hablarle a la gente. La gente tuvo que reunirse para reorientar el desagüe donde tendría menor impacto. Nos escucharon. Es que hay que lograr que todos trabajen juntos. El compromiso de la gente también trajo otras victorias, como la creación de una clínica TCE del vecindario. El lado bueno fue que, a través de la presión popular y de muchas audiencias, yo estaba en el directorio de supervisores. Se estableció una clínica fundada en parte por el Estado, para diagnóstico y referencia. Era un buen dinero, pero lo simbólico fue muy importante. Una comunidad local estaba diciendo,
existe un problema y necesitamos utilizar dinero público para remediar el problema. Creo que todos los doctores que trabajan aquí están bien informados acerca del TCE. Se dirigen a los pacientes de manera individual. Tratamos de ser extremadamente conscientes con esta gente. La gente también tiene acceso a la información documentada acerca del sitio del superfondo, ahora almacenada en la biblioteca del vecindario. Sentimos que si alguien iba a tener acceso a la documentación del sitio del superfondo, debería estar disponible en el sitio del superfondo, donde la comunidad pueda tener acceso a ella. Aún está accesible. Tenemos un número estable, no un gran número, pero bien estable. Hay gente que viene del EPA a buscar información. Vienen también abogados. Yo creo que un 50% de los usuarios son estudiantes escribiendo informes. Una esquina del sitio del superfondo alcanza la reservación Tohono-O'odham, la cual es una tribu federalmente reconocida. El pueblo Tohono-O'odham tiene sus propias reuniones con el gobierno federal. El público también está invitado a monitorear el proceso de limpieza de las aguas subterráneas que se mantienen en el sur de Tucson. Desarrollamos un conjunto de pozos que conducen a una planta de tratamiento específico que extrae el TCE del agua con un chorro de aire. El TCE es un químico volátil que tiende a evaporarse con el contacto del aire. Después se usan filtros de carbón para limpiar ese aire. Hacemos pruebas en la planta de tratamiento semanalmente para asegurar que esta funcione correctamente. El proyecto está supervisado por un directorio de ciudadanos que puede ingresar en cualquier momento con una empresa independiente y verificar la calidad del agua, asegurándose que todo está funcionando exactamente como les dijimos que sucedería. Tenemos un área bastante contaminada que estamos limpiando y realizamos un trabajo espectacular. Estamos incrementando nuestra reserva por más o menos 8.2 millones de galones de agua potable cada día, agua que de otra manera no podría utilizarse. Algo bueno de las leyes es el tema de la participación de la comunidad, que es parte del derecho a conocer que la comunidad esté informada y que entienda la información. ¿Cuál es la responsabilidad relacionada a la limpieza? La participación de la comunidad se convirtió en el aspecto más importante en la lucha frente al problema de la limpieza de la contaminación por TCE. Usamos leyes para resolver nuestras preocupaciones. Una vez que se conocen las leyes, las puedes usar. Hemos recorrido un largo camino. Y sí, veo eso como un gran éxito para la ciudad de Tucson y sus habitantes. Una vez que se tienen las leyes detrás de uno, o delante, como quiera que lo diga, uno está armado con la ley, uno está armado de poder. No importa de qué parte del país uno sea, existe un problema en su comunidad, sin importar el distrito en el que se encuentre. Y este tiene que ver con el agua limpia, tiene que ver con limpiar el ambiente de contaminantes. Tiene que ver con descargas al agua o descargas al aire. Tiene que ver con ese tipo de problemas de salud y seguridad medioambiental. Uno debe estar consciente.